Y no tengo señal, no tengo señal. Te llamó a vos, Dalisa. Tuve dos llamadas perdidas que pienso que eran privadas. Y pienso que era el chat. ¿Por qué llama privado siempre? Porque a Samir ya lo llamó. Sí. Y ya está ensayando, Samir. Lo llamó Tinelli a Samir. Lo llamó Tinelli, lo llamó el chato. Ya está ensayando. Y a nosotros todavía no nos llamaron. A mí me gustaría que Samir baile con vos el día que, o sea, vos con una pareja masculina podría ser yo perfectamente. Pero pará, le ponen un bailarina a ella y a vos una bailarina, no van a poder bailar juntos. Yo me gusta, ella con Mauro Viale y al lado de Samir con la Rosario Marengo. Con la patada voladora, la patada. ¿Lo vemos a Samir ensayando? ¿Ya empezó a ensayar? ¡Sí! Aquí está, señoras y señores, Alberto Samir, en los cielos. Uy, justo este otra vez. Uy, justo este otra vez. Preparado para la reunión. Acá llego con su colaborador. Manejando usted, Samir. Siempre manejo. Agarra el auto y Núñez, pim. ¿Cómo está la expectativa para la reunión? Y vamos a conversar. Si esto sirve para que yo pueda ayudar al hospital de niños de La Matanza, le damos para adelante. ¡Oh! Alberto, usted sabe que va a tener que entrenarse, gordo, ¿no? Porque vení, no gordo. Vení, gordo, hola. La verdad que tiene mucho desgaste. Hay que lo veo un poco agitado. ¿Usted está dispuesto a un entrenamiento fuerte? Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda voy a adelgazar lo que tenga que adelgazar. ¿Y cómo pensás que te vas a llevar con lo mediático cuando te pongan un uno? Como el culo. Eso lo veremos sobre la marcha. No, yo no, te no, veo calentón, sí, te veo calentón. Sos temperamental. Te veo calentón. Me caliento porque miente. ¿Sabés cómo te vas a enojar con Polino? No le pegues, sos bravo, sos bravo. Te lo destrozás a Polino. ¿Cómo te veo? No me peguen que soy Polino. Siempre que hice frío, indudablemente después vino la primavera. Ya se sentó todo. Mirá, ya se sentó, ya está. Vamos. A cruzar los dedos. Está la carpetita de ideas del sur arriba de la mesa, chicos, ¿eh? ¿Sí? Estás hecha, está muy bien. ¿Cuánto más vamos a seguir esperando? Sale Alberto Samir. Alberto, momento. ¿Cómo fue la reunión? Una reunión muy cordial, muy amable. Sí. ¿Cómo está el país? Le digo, por ejemplo, ¿cómo está el club? Yo expresé cuál es el motivo de venir acá. El Fasuli. Los muchachos quedaron en evaluarla. En definitiva, si tengo que dar una conclusión. Sí, un momento. La pelota ahora está en el cancha, en la cama, en la cancha. ¿Y usted está más cerca del bailando? No depende de mí, de ahora depende de ellos. No termine nunca esta fiesta. Si tenemos que dar un porcentaje, si está en el bailando o no. ¿Un 40, un 50, un 80, un 90? Y por ahora un 50. Igualmente tenemos que evaluar todo el tema del baile, el ejercicio. Todo. Claro. Pero él dice que va a bajar 20 kilos en un par de... ¡No! Si se cumple el requisito, bueno, que... Sin ninguna duda. ¿Te pondrías en forma para el bailando sin problemas? No tenga ninguna duda. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Él pidió ayudar a un hospital de La Matanza. Quiere bajar la mortalidad infantil. Pero claro, él se presentó con el sueño. No dejó, dijo, bueno, voy a bailar y que Ideas del Sur me ponga el sueño. No, no. Él fue con exigencia y dijo, bueno, si yo participo, quiero ayudar a este hospital. Igual no me parece. Va a bajar 20 kilos. El problema es que es mucha plata. Y Ideas del Sur va a tener que evaluar qué plata pone o no. También ha dicho que por ahora no quiere meterse en política, pero olvídate que se va a meter. Ahora, lo del tema de la dieta. ¿Tiene que bajar los 20 kilos porque se le pide un apto físico para poder participar? Como en alguna, no, porque en algún no puede otro bailar caso con ese peso. Bueno, entonces a la Tota Santillano le pidieron que bajara de peso. Pero para bajó, participar. Bajó. Tiene razón Lola Cordero. Sí. ¿Qué es cierto? ¿Qué pasó? Es ¿le pidieron que bajara Lola? No, ojo, la Tota hacen participó con su físico. Claro. Porque y lo hizo muy bien. Muy bien. Sí, a no ser que me diga que el tipo tiene... Perdón, el tipo es amigo. Ella vino de vacaciones y vino con toda la... Sí, sí. Ya se llamaste bastante. Está muy bien. Pero pregunto, ¿está mal que baje si está gordo? No, no, no. A ver, el tema es el siguiente. Que te hagan bajar de peso para participar como si... Pero le va a venir bien por salud también. Bueno, pero todo eso lo repetimos. Lola, te estábamos esperando. Quiero decir, Lola. ¡Alguien lo tenía que caer! ¡Lola! Estábamos esperando, Lola. La teníamos que hacer callar en algún momento a Dalesa. Llegaste al momento justo. A ver, ¿qué quiere decir? Tan importante. Pero que es importante. Hay una revolución de los gordos. Sí. Los gordos se aprovechan de la gordura. ¿Eso es político? No.
¿Cómo haces? Se aprovechan de la gordura. ¿Tú te volviste loco? ¿Por qué no hace proclonomía cuando dice los gordos? Se aprovechan, esto es bowling. Se aprovechan de la gordura para ganar espacio. Porque claro, ahí viene el gordito, ¿cómo? Siempre gordito simpático. Hay mucho gordo, hijo de puta, escondido. ¡No! ¿Qué? ¿Va a ganar? ¿Qué? ¿Va a ganar? Pero, no, no, acá son todos buenos. Y este gordo, y yo soy el primer gordo bueno. Pero les quiero decir esto. Mirá cómo la quiere remontar. ¿El gordo qué hace? El gordo se aprovecha de su debilidad, que no puede entrar. ¿Viajan de a dos en los aviones? Hay una... Estás volviendo loco. Usás dos asientos. Todo el mundo le da la morfi porque vos llegás y, pobre gordo, le tirás la mejor parte. Si el gordo te manotea el flan, le decís, es gordo. O sea, y ahora, Sammy ha logrado esto. Como es gordo, entonces tiene que ir. A mí, que estoy en estado, que estoy perfecto, que corro, que hago fotos en las revistas mostrando mis ravioles, resulta que no me invitan. A vos, que estás perfecta, no te invitan. ¿Qué tenemos, Chato Prada? ¿Tenemos que engordar para poder ir al baile? Cállalo. No era que vos, a vos te ofrecieron y dijiste que no. No das un título, loco. No, fue una buena intervención. No. Diciendo, fue una muy buena intervención del doctor. ¿Cómo? No digo título. Vino porque son socios. Dije que lo gordo hay una conspiración de lo gordo. Sí, muy bien, muy bien. Hay una conspiración. Ya está. Tuviste bárbaro, dale, está.